Bien, queridos amigos, ahora como cada sábado continuaremos con las respectivas reviews del capítulo de Boku no Hero Academia, sexta temporada. Pues actualmente el anime está sublime. Claro que peca de algunas cosas, no es perfecto, pero muy pocas veces en la vida es perfecto. Y este capítulo del anime es realmente impresionante, pues la semana pasada habíamos dejado toda la puesta en escena cuando vemos que los héroes están dentro para acabar con el despertar de Shigaraki. Pero lastimosamente el villano ve algunas memorias y hacemos referencia a las manos que cubrían todo su cuerpo. La aparición de Nana Shimura, la aparición de su padre, todos estaban deteniendo para que Shigaraki no se vaya con All for One. Lastimosamente todo esto fue en vano, pues el villano va al origen de todo: All for One. La aparición, Electroshock, la animación, la banda sonora, todo es espectacular. Por ello el día de hoy, querido amigo, si tú deseas leerte el manga, puedes hacerlo desde el capítulo número 270, 271, 272 y por último el capítulo número 273. Está sublime. Dejamos y borramos todo lo que vimos la semana pasada, pues esto está mejor que la temporada anterior. Así que no me quiero tener tanto de lleno. Una vez dicho todo esto, pónganse cómodos que vamos a comenzar. Y es que este capítulo justamente continúa donde lo dejamos la semana pasada. Ese mini flashback, lo que vimos ya en el capítulo anterior, y cómo Shigaraki despierta después de recibir ese electroshock en su cuerpo. Lastimosamente, no solamente el terror lo vemos nosotros como espectadores, nuestro prota también siente que viene el ser más peligroso de todo. Pero lo que más me encanta es dejar un poquito esto de lado y centrarnos un poco en el héroes y villanos, que en este caso son el ave y el fuego. Actualmente Tokoyami está salvando a Hawks, que estuvo a punto de ser convertido en pollo frito por el propio Davi. En esta ocasión vemos la brutal pelea que tuvieron y las heridas que dejaron en el gran héroe. El propio Davi se burla diciendo que ese no es un héroe, es más retorcido que los propios villanos. El propio Tokoyami no intenta pelear contra Davi, sabe que no tiene oportunidad de ganar, además de que está priorizando justamente ayudar a su mentor. Davi no se lo va a dejar para nada fácil, pero creo que una de las partes que más me encantó y quería verle animado era ver el sentón que le da a Manto Lady. Es impresionante, yo era algo que quería ver. Claro que en el manga está sublime, el anime está bien, pero creo que podría haber sido mejor. Ser aplastado por Manto Lady ya de por sí es un gozo que muy pocos pueden tener. Es aquí donde vemos que el propio Tokoyami logra escapar de Davi, salvando la vida del héroe número 2. Redestro está bastante preocupado. Los héroes están entrando, pues actualmente no la tienen para nada sencillo. Pero lo que más me importa es ver a Shigaraki, pues mientras este señor está despertando, vemos como todos los pequeños héroes están evacuando la mayor cantidad de personas posibles para que estos no se puedan ver involucrados. Es aquí donde vemos que mientras todo esto ocurre, nuestro héroe está teniendo una visión del fundador. Es aquí donde este mismo le menciona que la máxima amenaza está por venir. Es aquí donde el héroe que estaba custodiando a Shigaraki se da cuenta que este ha despertado. El propio doctor ve cómo el deterioro de Shigaraki comienza a destruir todo el hospital. Present Mai estuvo a punto de ser justamente destruido, ya que fue salvado por el propio Gran Torino. La verdadera desesperación, el caos que tanto he querido ver. Es aquí donde todos los héroes comienzan a correr por su vida. Mientras todo esto ocurre, Deku grita de manera desesperada en el hospital. Y cuando vemos que el propio Irai Sergeto está a punto de ser deteriorado, es atrapado por un Nomu. Y este es, parece, el final de todo. Sin embargo, quien ayuda a nuestro mamá oruga es el héroe escudo, que llega a destruir la mano del Nomu de alta gama y salvar la vida de nuestro
profesor. Lastimosamente, este muere deteriorado. La escena es espectacular. El sacrificio, claro que es un héroe que a nadie le importa, pero esa música me encantó. Vemos como cada uno está completamente asustado. Muchos héroes comienzan a correr por su vida. Toda la ciudad está siendo completamente destruida. Y era algo que personalmente amaba, que quería ver. Fue en los momentos más gloriosos que tuvimos en el manga. Y ahora verlo animado es brutal. Más que todo cuando el deterioro estuvo a punto de alcanzar a los pequeños héroes. Y si no fuera por nuestro prota ahora mismo, cada uno de ellos sería simplemente polvo. Por eso es que la animación, la banda sonora y todo lo que está pasando actualmente es fascinante. Ver a Deku utilizando los látigos negros, ver la ciudad completamente destruida y quien está y yace dentro de todos estos escombros es el propio Shigaraki. Personalmente me emociona, me apasiona y además la ira de Toga nadie la podrá detener. Así que bueno, queridos amigos, la lucha de Shigaraki contra Endeavor ahora mismo está al auge. Así que bueno, díganme ustedes qué piensan al respecto. Como siempre, leo con sus comentarios y considero que es bastante importante. Muchas gracias el día de hoy por habernos acompañado y nos veremos en la próxima.